Mi nombre es Claudio Delgado, yo represento a Conservación Marina, soy encargado del programa de planificación para la conservación marina, digamos, director de planificación y también responsable del proyecto de conservación de aves playeras migratorias en Curaco de Vélez. Un trabajo lento, ¿verdad? El trabajo con comunidad humana no es un trabajo sencillo, pero también diría que la recepción de estos temas cada vez ha sido mejor. Yo creo que las personas comprenden bien la importancia de la conservación del patrimonio natural, de la territorialidad, ¿verdad?, del lugar donde uno nació, creció y luego se relaciona con el patrimonio natural, en este caso las aves. Entonces yo diría que en el tiempo la recepción ha sido cada vez mejor, ¿no? Hay actividades que se realizan con la comunidad, hemos logrado alianzas también con socios importantes de Curaco de Vélez, como la Red Artesanos de Curaco de Vélez, la Red de Turismo, por ejemplo, la Red de Turismo Agua sobre Piedra, y también con agrupaciones más emergentes como la agrupación Huellas, que también nace en Curaco de Vélez, la alianza con la Corporación Municipal de Educación, por ejemplo, que nos dan cuenta del interés que tiene la ciudadanía en Curaco por mantener su patrimonio natural, por mantener el borde costero. Ha ido conociendo, yo creo, en este tiempo a las aves migratorias. Siempre las vieron, siempre las hemos visto, pero no siempre uno las reconoce de una forma y sabe luego que vienen desde lejos, que hacen viajes largos y que curiosamente eligen Chiloé, ¿no?, para hacer una parte importantísima de su vida. Entonces, yo diría que la gente cada vez va respondiendo de mejor manera a estos temas y se hace más sensible. Se han ido resolviendo temas respecto, por ejemplo, a la contaminación por residuos domiciliarios, ¿no? En algún momento era más fuerte la contaminación por residuos producidos por los propios vecinos. Sin embargo, gracias a medidas que se fueron tomando de manera conjunta y campañas que se han realizado, esto ya prácticamente no ocurre y los residuos que uno ve ahora más bien son aquellos que vienen, digamos, flotando por el mar, que son producidos principalmente por empresas de acuicultura que se dedican a la mitilicultura principalmente. Aún cuando han ido cambiando su tecnología alguno, hay una cantidad de plástico y plumavit flotando en los canales del archipiélago, ¿verdad? Y eso no es necesariamente responsabilidad de la ciudadanía, de los vecinos, es responsabilidad de las empresas. El trabajo con el municipio se ha ido fortaleciendo, diría yo. Tenemos varios temas que se van trabajando en conjunto. En algunos se avanza más rápido que en otros. Yo diría que con la corporación municipal, digamos, con el área de educación del municipio, hemos logrado una buena alianza fructífera, ¿no? Porque tenemos un programa de educación ambiental orientado a la conservación de aves y humedales que ya cumplió un año, con 7 escuelas de la comuna funcionando permanentemente, con capacitación a profesores, a niños, ¿verdad? Y ahí ha sido fundamental la alianza con la municipalidad a través de la corporación. En otros temas también, en cuanto a la protección específica de sitios, por ejemplo, estamos ahí tratando de que el municipio resuelva una ordenanza orientada a la protección de zonas costeras en Chuyec y en Curaco de Vélez principalmente, pero también tenemos un desafío conjunto de momento que es crear una reserva para las aves playeras migratorias en Curaco, que si bien es pequeña, es una reserva tremendamente importante para aves migratorias porque pueden descansar y alimentarse, digamos, y minimizar las perturbaciones que se pueden estar dando hoy día. Entonces, yo diría que el trabajo con la municipalidad en general ha sido fructífero. Mira, la idea de esta feria de aves, artesanía y turismo nace básicamente del interés de poder aportar con la generación de un espacio donde efectivamente puedan confluir estas tres cosas, ¿no? Curaco de Vélez tiene un potencial de turismo basado en naturaleza, en observación de aves, realmente factible de desarrollar. Y por otro lado, la artesanía es una actividad tradicional, digamos, parte de la cultura local, inevitablemente. Y las aves, bueno, son los invitados nuevos, siempre estuvieron, pero ahora en esta forma, ¿verdad?, de reconocerlas como aves migratorias. Pensamos entonces que podía ser una buena oportunidad para reunir estas tres cosas,
y de esta forma llevar el mensaje de sensibilización, pero en un ambiente festivo, donde los vecinos, los visitantes puedan venir, participar, hacerse parte de esta fiesta, y con un mensaje de conservación siempre presente, ¿no? El mensaje es ese, el mensaje es practicar la conservación, hacerse parte, sumarse a los procesos de conservación, no tenerles miedo, ¿verdad? Muchas veces algunas personas perciben como una serie de imposiciones, de regulaciones, de que no vamos a poder hacer nada. Todo lo contrario, ¿no? Hoy día hemos visto con un grupo de personas, hicimos un recorrido por distintos humedales de Curaco de Vélez, y lo que hicimos fue aprovecharlos, ¿no? Observarlos, disfrutarlos, fotografiarlos, pasar buenos momentos ahí. De eso también se trata la conservación. El llamado a la gente más joven es a sumarse, a hacerse parte, practicar la conservación y ser consecuentes con el cuidado del patrimonio natural en todo orden de cosas, ¿no? Tanto en cuestiones tan sencillas como disponer las basuras donde corresponden, porque Chiloé tiene serios problemas, ¿verdad?, de manejo residuo, y el archipiélago en general. Pero también sumarse a la conservación de los humedales, sumarse a la conservación del borde costero, comenzar a practicar una vida en base a la sustentabilidad. Ese es el mensaje.